Como directorio, nos hemos propuesto acercar al hincha al club y para ello es fundamental que las nuevas generaciones conozcan nuestras raíces, aquellas que forjaron nuestra personalidad y nuestros valores. Esos que hablan de entrega, pasión, lealtad, compromiso, humildad y consecuencia. Hay un dicho muy chileno que dice que me quiten lo bailado. Ese es el gran orgullo que tengo yo aquí en la U. Todo lo que yo hice, no lo hice por mí. Yo lo hice por un equipo azul, con mis compañeros. El fútbol no es un deporte individual, sino que es un deporte colectivo. Y todo logro que se haya conseguido es en conjunto por la institución. La verdad que es una gran novedad encontrar en este momento aquí, viendo estos recuerdos tan hermosos, tan queridos también. Yo creo que es una iniciativa muy hermosa, digamos, de ver juntos, reunidos a tantos viejos. Bueno, que el club tenga memoria, que el club tenga historia, que la gente que hoy día está, que es hincha de Universidad de Chile, sepa que hay una historia detrás, de dulce y agraz, pero que es más fuerte el sentimiento azul para la historia, que es lo que pueden avizorar muchas veces desde afuera. Agradezco la intención, las ganas de la Universidad de Chile de siempre estar cerca de su gente, de sus jugadores. Agradezco este nexo, esta unión que se ha generado con la corporación, que habla de respeto, habla de cariño, de historia, de experiencia. Y qué mejor y más gratificante que ver a todos estos grandes jugadores que en algún momento nos hicieron vibrar, verlos también plasmados en un museo y que quede para la posteridad. Lo dijo Sergio Navarro, es un tema que va traspasando de generación en generación, un sentimiento muy especial. Así que orgulloso de poder inaugurar este museo en los 90 años, nuestros hijos, nuestros nietos, toda la gente que viene, que se den cuenta de dónde viene la U, cómo se formó la U, qué ha pasado la U, qué sufrimiento ha tenido la U, qué alegrías ha tenido la U. Creo que aquí está, dentro de esto está toda esa historia escrita. Muy bonito, de verdad, muy orgulloso de poder inaugurarlo. Va a ser un gran aporte para todos nosotros, así que de verdad... feliz.